Estamos haciendo discos de empanadas. Sí. ¿Primera vez que viene usted? No, ya es la segunda. La segunda. Sí, el otro sábado hicimos fideos. Bueno, ¿con quién vino? Yo y con mi hija. ¿Con su hija? ¿Por este lado? Sí. Bueno, vinieron justamente con una cuestión de aprender, digo, o por ahí para futuro. Sí, también para futuro, así. Sí, es muy lindo aprender a hacer estas cosas. Bueno, lindo momento porque más allá del aprendizaje se comparte, ¿no? Sí. Eso es lo más lindo, compartir. ¿Cómo se sentía? ¿Cuántos años tenés? 13 años. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto ahí, de compartir con tus compañeras? Amasar y... ¿Amasar? Y cortar. ¿Con quién viniste? Con mamá. Sí, estamos acá haciendo las tapas de empanadas. Bien. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de todo esto ahí, de compartir con tus compañeros? Y compartir y aprender. ¿Es la primera vez que venís a un taller? El segundo taller. Bueno, ¿el primero qué hicieron? En el primero hicimos tallarines. Okay. Tallarines caseros. ¿Y con todo esto que están haciendo, digo, con toda la producción, después se la llevan? Sí, después nos llevamos la producción y, bueno, el que quiere emprender algo lo emprende y si no, lo hace para la casa. Muy bien. Bueno, ¿viniste sola? No, con mi hija. Tu hija, por acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Brianna. Bueno, ¿cuántos años tenés? 7. ¿7? ¿Te gusta esto? Sí, me gusta mucho amasar. Ah, te gusta mucho amasar. ¿Y en la casa hace algo de esto o no? En la casa no, pero le gusta venir ahí, ayudarme. O ella se pone y hace también. Acompañarla. Celeste. Celeste. ¿La primera vez que venís? Sí. ¿Sí? Sí, es la primera vez. ¿Y qué fue lo que te motivó justamente a venir? Aprender. Y bueno, una compañera me comentó y dije, sí, vamos, con mucho gusto. ¿Lo haces por una cuestión de gusto por ahora o con justamente la posibilidad? No, aprender más que todo. Está bueno aprender y compartir con todas las compañeras. Bueno, vinieron tempranito, ¿no? Sí, me tocó venir caminando, vine medio tarde, pero llegué. Bueno, te vemos ahí en plena acción también. Sí, estamos full acá haciendo las masas de empanadas. Bueno, arrancaron tempranito, ¿no? Sí, muy temprano. Vinimos con mi pareja y mi tía. Sí. Y apenas llegamos empezamos a hacer la masa. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? Todo esto, hacer la masa y divertirse. Estar en alegría, no enojarse, nada de eso, así. Todo eso. ¿Y en tu casa, digo, sos de cocinar o más o menos? Y todos los días cocino. Ah, todos los días. Todos los días. Porque mi tía tiene que salir a comprar todo eso. Así que mi pareja no. No quiere ni saber nada de cocina. Todo cocina yo. ¿Y es la primera vez que venís? Sí, es la primera vez. Sí. Hace dos cursos que vienen haciendo esto, porque el curso anterior hice un tallarín y no pude venir yo porque me quedé en las casas y ahora pude tener la oportunidad de venir y vine de una.